Se llamó a un cuarto intermedio hasta la tarde porque se plantearon propuestas alternativas desde el Ejecutivo, desde el Consejo Deliberante, que eran las propuestas que podíamos manejar desde el Consejo Deliberante ante una situación en la cual, como venimos sosteniendo, nos lleva el propio Ejecutivo, y por eso decidimos hoy acompañar a los choferes a tratar de buscar una solución en el Ejecutivo Municipal. La empresa se mostró inflexible ante su pedido de que el aumento tenía que ser a partir de mañana mismo. Bueno, es una solución que nosotros no compartimos y tampoco estamos en condiciones de facilitarle para salvar esta situación. Entonces se llamó a cuarto intermedio. El intendente va a tratar de buscar una solución, que es la que lamentablemente ellos no ven otra alternativa que discontinuar el servicio a partir de mañana. Eso es lo que es la posición inflexible con la que nos hemos encontrado hoy, que nosotros veníamos a acompañar a los choferes para buscar entre todos una solución y bueno, no se pudo. El intendente tendrá que buscar cómo hace para no dejar a la empresa a la ciudad sin servicios ante una empresa que se ha mostrado inflexible, ¿no?